Y hello there, can you hear me? ¿Me escucha? Yes. Yes, teacher. Yes, okay, very good. Vamos a comenzar. Let me get, go ahead and open this. There we are. Okay, thank you so much for being here today. Great. So we can start with our class, right? And let's start with the attendance, okay? Vamos a comenzar con la asistencia. Un momento, por favor. Aquí. Wait a second. Armando José Garbentes Lemos. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Okay, estamos bien. Let's continue. Dalia Susana Chávez Sánchez. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Presente. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Thank you. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Thank you. Elsa Yanet Goches Mejía. Presente. Thank you. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Catherine Estela Ortiz Abarca. Present. Catherine Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Catiel Mairén Aguilar Morales. Kelly Erika Hernández Merara. Kelvin Giovanni Salvador, Sara Abigail López Portillo, Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Thank you so much. So we're going to start today, right, with our class. Uy, qué poquito, Dios mío, en este grupo. Este ha sido el grupo más chiquitito que hemos tenido. Se me traba el cel, pero, oh, it's okay. It's okay. Thank you so much, Kathleen. Right. Enciendan sus cámaras, por favor. Recuérdense que eso no es opcional. Debemos tener nuestras camaritas encendidas. Okay. So please turn on your cameras. It's important. Now, we're going to start with the class from today's, right? No vamos a comenzar hoy con la unidad 3, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito con la unidad 2 y luego nos movemos a la unidad 3. Ahora, vamos a ver primero, antes de comenzar, las actividades que hicimos de la unidad 2 y de la unidad 1 para ver quiénes van al día con todas las actividades y luego vamos a seguir con esta clase. Sí, yo estoy adentro, pero ¿qué dice? Ah, vaya, permítame, Karen. Haga algo, Karen. Ya puede hablar. Karen. Ya se fue, ¿verdad? La zona de cerca del link. Sé que le repasa.
Bueno. Veamos aquí. El resumen de sus notas. ¿Quiénes van al día? Y vamos para que vayamos viendo qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos hace falta. Si es que nos hace falta. Tararara. Veamos, Carlos Alberto Morales va al día, tiene 100 en la tarea. Tiene 100 en la tarea 1. Tarea 2 tiene 92 y el examen parcial 85. Okay. Dale a Azucena. Tiene, al percibir acá, puedo ver que tiene 100 en cada una de las actividades. Delmi Guadalupe tiene 100 en las 3 actividades, en las 2 tareas y en el parcial. Dilcia tiene 88 en la primera, 96 en la segunda y 90 en la última. Douglas Arturo tiene 100 en la primera tarea y 88 en la segunda tarea, pero no hay nota de parcial. Veamos, Eliana Chicas tiene 100 en la tarea 1, 100 en la tarea 2 y tiene 90 en el parcial. Muy bien hecho. Elsa Yanet tiene 100 en las tres notas. Francisco Mejía tiene 100 en la tarea 1, 92 en la tarea 2 y 100 en la tarea 3. José Alexander tiene 100 en las 3 tareas. Cadelín Estela tiene 100 solamente en una tarea, no ha hecho nada más. Por favor, tiene que informarnos por qué no ha hecho ninguna actividad. Karen Lisette tiene 100 en las 3. Katiel igual tiene 100 en las 3. Kelly Erika tiene 100 en las 2 primeras actividades, pero no ha hecho el parcial. Veamos acá. Sara Abigail tiene 100 en las actividades. Sonia tiene 92 en la primera tarea, 68 en la segunda y 75 en el parcial. Tiene que tener 80 por lo menos, Sonia, para pasar esas 2 actividades. Así que quiero ver, este día le corresponde quedarse a José Alexander. Si usted se va a quedar, José, nos avisa. Y si no, que se quede un ratito Sonia, porque creo que es por cosas de la plataforma que no tiene esa nota. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre la información que les acabo de dar? Eliana, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Hello, teacher. Una consulta. Fíjese de que en el parcial que estaba realizando el día de ayer, ajá, ¿cómo se llama? En la pregunta de do y das, ¿cómo se llama? No sé si usted la puede revisar, pero están correctamente, pero me sale que están malas. En la suya, te salen que están malas. Sí, correcto. Okay. ¿Qué tarea entonces, es? El auxiliar, es la última, es el parcial, creo, 3, número 3, donde usted utiliza lo que es tú y das. Parcial número 3. Ajá. Parcial 3. Son las últimas. Vaya, déjeme mostrarle. Tarea número 10. La de. Vamos a ver las tareas entonces. Les muestro aquí la tarea número 10. ¿Es esta tarea de la que estamos hablando, Eliana? Ajá, en lo último, en la parte última. Esta. Ah, pues no, permítame. Quiero ver. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el parcial? ¿Dónde está el parcial? ¿Dónde dice examen? Algo así. Yo creo que ha de ser en la como están divididas por parte, ¿verdad? Ajá, correcto, es. Digamos, están casi todas las actividades. Vale, aquí está la parte 1. Sería la tercera. La parte 3, esta. Ajá.
bye. A la última. Bye. Ajá, correcto. Eso. ¿Cómo ha puesto usted las respuestas? ¿Las tiene ahí en la computadora? Vale, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver acá. Eso es para todos. Si usted va a escribir la respuesta, a veces este apóstrofe, muchos le ponen otro tipo de apóstrofe que no es. Le voy a apagar ahí, Liliana, porque oigo ruido como de viento. No sé si solo soy yo. Lo que ustedes van a hacer es que este apóstrofe es el que tienen que utilizar. Este que está acá. ¿Ok? Este de aquí. A veces hay uno que está como de ladito, así como que pareciera coma, pero arriba. Si ustedes ponen ese, que creo que es... No, este es el apóstrofe correcto. Creo que es... Yo creo que no lo tengo. Pero es uno que es todo raro. Right? Entonces, si ustedes ponen ese... Quiere decir que no le va a salir bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo? Si yo no tengo el apóstrofe, lo que puedo hacer es copiar. ¿Ok? Y pegarlo acá. Simple. No me voy a complicar la vida. Si mi teclado no lo tiene, entonces yo lo copio y lo pego. ¿Ok? O si no sé cómo hacer la fórmula del teclado, lo copio y lo pego. She doesn't speak Portuguese. ¿Ok? Miren acá, Portuguese, y le ponemos punto. Si usted viene y le da así, y le deja un espacio acá, muy seguramente cuando usted le dé submit, no la va a dejar. O se lo va a poner mal. Entonces vamos a hacer acá, right? Portuguese, right? Así, sin espacio. Right? We don't use computers, right? Mayúscula al inicio, auxiliar, verbo, complemento, y puntito al final. Right? If I do that, I should not have any problems. Si yo hago eso, no me debería de dar ningún problema. Ahora, veamos si a mí me sale mal. A veces puede que sí. ¿Cuál es la respuesta de la número uno, Eliana? My boss or Elmer Argueta. What's the answer? ¿Qué le puso usted, Eliana? Yo le puse, ¿cómo se llama? ¿Qué le puso? Me escucha. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Solo dígame la respuesta. Is, okay. Nadia and Rita is the new teachers. Answer, Eliana. Are. Okay. We am secretaries. We am secretaries. Are. Are, okay. Ya ella me dio las respuestas, le doy submit y vamos a ver si es cierto. Right? Tengo 25 de 25. ¿Cuál es el problema que le daba a usted con la respuesta? En la parte de eso, donde usted usa el cheat dodge Spanish Portuguese, donde usted usa lo que son los auxiliares, do y das, pero quizás por lo que usted dice, por los espacios, porque, ¿cómo se llama? Así como usted tiene la respuesta que usted puso, así mismo está. Y tiene mayúscula y todo eso, pero no sé por qué me dirá que está mal. Mándeme una captura ahorita al WhatsApp. ¿Qué? ¿Al WhatsApp? ¿Sí, Carlos? Y hay alguien más que acaba de ver, creo que es Karen. Ajá. Usted tiene razón, porque yo estoy revisando el mío y sí, yo puse ese apóstrofe como... ¿Por qué me da error la respuesta? Decía yo, pero ahorita que usted lo dice, que uno es cabal, como usted dice, es vertical. Y es uno que es así, ¿ves? Ahí es todo. Así es. Ah, correcto. Yo,
yo tengo ese en el teclado, que es como en diagonal. Entonces yo decía, ¿y por qué no me sale buena? ¿O en qué me he confundido? ¿O qué puse mal? Pero ajá, eso es. Ahora ya me queda claro que para la siguiente tengo que tomar bien en cuenta y detallar que tengo que ver que sea... Es el apóstrofe correcto, exacto. Exacto. Ahora solo vamos a esperar la captura de la señorita Eliana. Eliana, ¿manda su captura? En eso estoy, solo que se me entraba un poco el teléfono, permítame. Dicho de... Ajá. En mi caso, yo le mandé captura la semana pasada, creo, sobre eso, de que me, ajá, pero que me la tiraba mala, pero luego... bueno, yo dejé la página sin cerrar y lo ingresé como lo había dejado ver. Y resultó que me la agarró correcta y no le cambié nada. Entonces, era error de la página. De la página, digo yo. Vaya. Okay. Mira que ¿cuál es la diferencia de la primera, Eliana? Cuando tenemos she doesn't speak Portuguese. Doesn't lo he puesto con mayúscula. Doesn't nunca va con mayúscula. Si no va al inicio de la pregunta, no va con mayúscula. Y usted lo ha puesto con mayúscula. ¿Ok? Portuguese es un idioma. Los idiomas, las nacionalidades van siempre con mayúscula. Así como está acá. ¿Ok? Se lo pone con mayúscula y lo hace. Igual, we don't use computers, póngale punto y ya queda la información correcta. Si nos fijamos aquí al inicio, dice, go over the sentences and check the right use of the verb be. Right? Vaya, lo hicimos. Y luego aquí, unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and period at the end. No te olvides de utilizar mayúsculas al inicio y punto al final de la oración. ¿Ok? Eso es importante. Thank you. Y póngale mayúscula primero al she doesn't. Así se lo tiene con mayúscula. Muy bien. Gracias. Thank you. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguritos? Sure. Bueno, yo sinceramente pensé que había hecho el parcial, pero veo que no. Ahorita lo estoy revisando. No, eso yo lo hago. Disculpe, no sé si fue mi internet o el de Douglas, porque no lo entendí. Ah, ok. ¿Me escucha? Sí. Ok, al hacer el parcial, ¿yo ya no tendría la nota o sí la tengo que hacer como parte del rector? Muéstrame su pantalla. Ya no tengo oportunidad. Okay. Muestra su pantalla. Quiero ver su parcial. La parte, estas dos últimas, la parte 3 y 4. Tiene que enviarlas. Dele abajo donde dice submit. Eso no lo ha enviado. No, por eso. Este no lo he terminado. Entonces, la parte 3 y 4. Yo pensé que solo era la parte 1 y 2. No. Ahí dice, dice el parcial en la sección 2, el primero y el primer día y el tercer día les expliqué que tenían que enviar las cuatro partes del parcial. Okay. Las cuatro partes. Lo voy a terminar estas dos ahora y va a quedar enviado. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y usted, Sonia? Dilcia, perdón, Dilcia, tenía pregunta. Sí, le iba a preguntar, solo mismo las notas, no sé si es que no hice bien también lo del parcial. Comparta su parcial. De la parte... Comparta su parcial, quiero ver.
Dilsa, ¿lo puede compartir? Se lo estamos esperando. ¿Me escuchan? Sí, pero lo estoy buscando y... No encuentro la opción donde me metí ayer. Donde se me dijo que me metiera a sección 2 y luego a... Sección 2 y abajo está donde dice midterm. No se tiene que meter a la sección 2. De la sección 2 y hay dos menús. Sí, pero no sé por qué no me lo cargo. De hecho, ya se pudo eso. Ya lo pude hacer, pero ahorita lo voy a tomar factura porque no sé cómo compartir. Bueno, vamos a ir entonces a la clase. Right? Let's start working here together. And tell me if you have questions. Díganme si tienen preguntas de las actividades que hemos hecho ayer, del simple present. Does anybody have a question? Okay, yesterday we were working with Kaylee's daily routine. Sí, Dilcia, ¿cuál es su pregunta? No, me quedo levantada cuando le consulté el parcial, ahorita la bajo. Okay, thank you. So yesterday we were working on Katie's daily routine, right? So now, if we were working with this, what are Katie's daily routine on Monday? Douglas, what do you have in your group? ¿Qué tienen ustedes en su equipo? ¿Cuáles son las rutinas de Katie? Permítame, ahorita traigo, pensé que lo tengo en el librito. Déjame 30 segundos. Ya lo mandé, teacher, al WhatsApp. Uy, me anda como 20 páginas. Ok. ¿Le digo solo la todas, el teacher, o solo la del Monday? Only Monday. Okay. Only Monday is... she makes many phone calls. Uh-huh. Tuesday, writes report about production. Only Monday, only Monday. Oh. Only Monday, solo para el lunes. Iba a hacer dos actividades para el lunes. Entonces no, solamente es makes many phone calls. Makes many phone calls, okay? ¿Escoja alguien más? ¿Select another person, Douglas? ¿Perdón? ¿Selecciona otra persona? Okay, Karen. Karen. Hola. Okay. Monday siempre. Monday, sí. Él nos dio una. ¿Usted tiene otra actividad? He watches her hands. He watches? Here, no, her hands. Her house. Her house. Sí. No, okay. Hands. He watches her hands. Okay. La oración está bien escrita. Right? He washes her hands. Pero en este caso es por decir que digamos, por ejemplo, que José washes
Sonia's hands. Eso estamos diciendo. Que él está viendo las manos de alguien más. No. She washes her hands. She washes. Washes? Sí. Washes. Yes. Repeat. Washes. 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 No. Washes. Washes. Listen. Washes. Es diferente washes. Decir what? 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 Like it wash. Okay. Okay. She washes her hands. Very good. Sonia, what about Tuesday? Tell me Tuesday, Sonia. Tuesday. She writes reports. Reports. Yes. Say reports. Reports. Okay, like your name, you can say Ramirez. 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 Reports. Very good, Sonia. What's another activity? You needed to write two. Debían escribir dos de cada una. Yeah. What's another one? You're very smart. Tell me. She checks the accounts. She checks the accounts. Very good. Thank you, Sonia. Carlos, Wednesday. Teacher, antes de seguir, solo una consulta. Con mi compañera en Tuesday, nosotros no hallábamos qué es lo que hacía en jueves. Y ahorita Sonia lo dijo como que si estaba ahí en la conversación, pero yo sigo sin ver dónde es que decía, incluso lo que dice ahorita, de Ramírez. No, inventado. Es que ustedes iban a inventarse dos actividades por cada uno. Por ejemplo, okay. Nosotros, teacher, como no se nos venía nada a la mente, dado que era una empresa de producción, pusimos en el Thursday, write report about to sales. About? About to sales. Ventas. About sales. About sales. About sales. That would be about Tuesday. Tuesday. Okay. Tuesday is production. Report about production. Okay, very good. She reports productions. Okay. Okay, muy bien. Hey, Carlos, Wednesday. Thank you, Sonia. Thank you, Douglas. Okay. She sends some emails to the bookkeeper. Very good. Excellent job. Another one? She sends packaging a bodega. Warehouse. 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 Miren el chat. Warehouse. Okay. Thank you, Carlos. Thursday. Thursday, Juan. Thursday. Yes, sir. She relaxed all day. She relaxes all day. Tiene libre el jueves, qué chido. Quizás trabaja en call center, ¿va? Okay. She relaxes all day. Es posible. Es posible. Relaxes. She relaxes all day. Very good. Thank relaxes. You. Very good. What else? What else? ¿Qué más? Solo una hice porque no oí lo de los dos. Ok, it's fine. O sea, una por... Ok, perfect, perfect. Dalia, what do you have for Thursday? Azucena? Acá estoy. She study English. Oh, she studies English. Ok, she studies English and... Yes, she walks in the park. She walks in the park. Very good. Alexander, Friday. Maria, she arranges meetings. She arranges meetings. Okay, and what else? She visits her friends. That's in the noche. Okay. Yeah, in la noche. Okay,
Te paso para la casa. Elsa, Friday. Tenía la misma del compañero. She arranges meetings. Arranges meetings, ok. Y pues solo hicimos una también de cada día. Ok, what do you have on Saturday, Elsa? Saturday. She cleans the house. Uf, yes. Saturday is a good day, ok. Eliana, Saturday. She is so good. She is so good. Why this? Creo que se sepan. Okay, good. And Katiel, what do you have on Sunday? Sunday, she waits up later. Late. And she wakes up later. Late. Uh-huh. And she watches TV. She watches TV. Okay. Very good. We have different activities here for Katie's daily routine, right? Excellent job. Now here, as you can see, we have affirmative statements and negative statements for simple present. So what we're going to do, right? We remember this. Do you remember this, guys? ¿Se recuerdan los affirmative statements and negative statements with simple present? Yes. Yes. Okay, very good. Now I want you to help me and read this, please. Vamos a practicar acá pronunciación. Por favor, apaguen el micrófono porque se oye un ruido raro de viento. Veamos acá. These two, please. Juan. Right. These three, Elsa. These three, Alexander. These two, Dilcia. Let's go. Juan. I am number one. Yes, you have to read this too. She make money from Carl. Uh-huh. He carry boxes into the truck. Into the truck. Thank you. Very good. Continue. Elsa? Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. Uh-huh. My boss talks about the new rules. The new rules. Rules. Repeat. Rules. Excellent. Continue there. She doesn't make money phone calls. Mm-hmm. He doesn't carry boxes into the truck. Mm-hmm. And Cindy doesn't send reports to other companies. Okay, continue there, please. It doesn't help workers be on time. Okay. My boss doesn't talk about the new rules. 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 Very good. Talk. Talk. Repeat. Talk. Talk. Very good. Rules. Rules. Okay. Recuérdense, cuando, esto es bien importante. Cuando yo le pido a un estudiante que me ayude a leer, ¿ok? Si yo pongo, digamos, a Sonia que me ayude a leer, no es solamente para que participe Sonia, ¿ok? Porque Sonia va a leer, si ella lee bien, y yo no le digo, corrija eso, quiere decir que su pronunciación estuvo bien, ¿ok? Pero si Sonia lee y tiene un error, yo le voy a decir, ok, Sonia, repitamos esta palabra. Pero esa repetición, ¿ok? Si ella se equivocó es porque probablemente esa palabra es difícil, ¿verdad?
Entonces, si yo le digo, Sonia, ok, repitamos esta palabra o esta palabra se dice así, todos tienen que poner atención. ¿Okay? No solamente Sonia, ¿verdad? Porque en este caso ella lo va a mejorar, pero todos los demás, como no estaban participando ellos, no estaban leyendo ellas, no me importa, entonces no puse atención. Tienen que prestar atención porque así usted, ah, yo también decía rules. Ahora ya sé que no se dice rules, se dice rules. ¿Ok? Entonces pongamos atención, aunque nuestros compañeros estén leyendo, nuestras compañeras estén leyendo, nosotros también, ok, voy a poner atención porque tal vez haya corrección en pronunciación o tal vez mi compañero o compañera lo diga bien y ahí voy yo a mejorando, okay? Now let's continue. We have pronunciation there. We continue with these sentences. These are a piece of cake for you, okay? Now pay attention to the verbs. We have order, not call, write, ask, clean, not keep, and buy, okay? So you are going to make the sentences into simple present. How will you put the first one? Kathleen? He says, number one, he. How will you make this into simple present, Kathleen? He is order. Okay. He is order. Now, Kathleen, go to simple present and check the structure. Vea la estructura del simple present. En la estructura del simple present utilizamos el verbo to be. Espérame, Belén, espérate. Espérate, Belén. Sí. Mamá, quítate la sillita. Mami, quítate la sillita. Ok. No worries, Catherine, no worries. I know you're busy. No se preocupe. Ahora, ayudémosle a Catherine ahorita, right? He is order everything in the office. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos utilizar el verbo to be cuando estamos haciendo oraciones en simple present? No. No, no, exactamente. Ahí es la regla de la S. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? He orders everything in the office. Very good. He orders everything in the office. Esa sería la opción correcta. Muy bien. Ahora, vamos a terminar las demás. Right? No se guíen por los números, que están todos checos. Right. Let's start individually. Vamos a hacer esto individualmente. Individually. Sorry, I need to just stand up for a moment. Did you finish? ¿Terminaron? No. 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 Mm-hmm. Interesting.
Let me know whenever you're ready. Okay. Yes, you finish? Yes. Yes. Okay. Now let's check here. Catiel, what do you have in this number two? Amy and Teresa. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Excellent work. Thank you so much. That's correct. Now, who is next, Catiel? ¿Quién va luego? Kelly. Kelly. Where is Kelly? No, Kelly's not here. Sonia. Sonia. No. Sí, ahí está. Ya la vi. Thank you, Gadiel. Bueno, ahí tengo duda, pero no sé. Number Helen three. Helen not calls. Not calls. Okay. Now I'm gonna ask you one question. In simple present, Sonia. Helen does. Uh-huh. Me leyó la mente. Helen does. Helen does not. Doesn't. Helen doesn't. Helen doesn't. Calls. Calls. Call, porque lleva la auxiliar. Ya ve que no tenía preguntas. Thank you so much, Sonia. Who is next, Sonia? Carlos. Carlos, go. She. Usar el tú. Carlos. Sorry, micrófono. She. Chi. She cleans all this in the morning. Excellent job. Who's next? Mario. Does. No, no, no. ¿Quién va después? Ah, sorry. Delmi. Delmi. Delmi Escobar. Go with this. I. Tell me. Okay, continue, Douglas. Okay. I write a list with the things we at 9 a.m. Thank you so much. Who's next for the last one? Vamos a ver. Dalia, Susana Chavez. Okay, Dalia, go. Y Mario, Tom, Hips. A record of the, no sé cómo se pronuncia eso. Merchandise. Merchandise. He buys. Okay. Okay. Is this correct, Mario? Mario don't. No. Okay.
So what is the correct form? Mario doesn't keep. Carlos, repeat, doesn't. Carlos, repeat, doesn't. 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 Very good. So now we have this exercise, very easy to complete. These are the answers, right? Ahora vamos a continuar acá con otros ejercicios, right? Today we're going to work with a book, right? Lo más que podamos, vamos a trabajar con el libro. Eso no lo vamos a hacer porque es una conversación que ya la vamos a completarla cuando veamos el siguiente tema. Okay, porque si no va a ser lo mismo que hicimos la semana pasada. Hello, how are you? What do you... Okay. No vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a terminar los ejercicios que tenemos acá pendientes. Right? And then we are going to see a new topic here. Okay? Now, we have this. I want you to look at this exercise. Right? This is a reading. We have here, right, the information about Oneida Chicas and Nelly Pineda, right? And this is the information about Ricardo Mata and Max Pinto, right? This is what they do. For example, here we can see that Oneida Chicas and Nelly Pineda create software. Oneida Chicas and Nelly Pineda repair computers. Oneida Chicas and Nelly Pineda don't sell computer programs. Okay, así es como lo vamos a leer, right? We're using they, right? So if we use they, what is the auxiliary that we use for they? Don't. Do. Right? Do. Do in positive. Thank you, Douglas. Do in positive and don't in negative. Very good. Right? Do and don't. Muy bien. Ahora, con esta información, right, with this information, what you're going to do right now is that you're going to complete these questions, right? We have six questions here. It says, do Oneida and Nelly work with softwares, right? Yes. Do Oneida and, do they work with software? Yes, okay, very good. So we're gonna put here, right? Yes. Yes, I do. Yes, they do. Yes, they do. They create software, right? Eso es lo que nos dicen ahí. Yes, they do. They create software. Ahora, do Ricardo and Max get money from sales? Y de hecho, este sales lo vamos a quitar, permítanme. Lo vamos a poner aquí. Esto no se escribe así, chicos. Bórrenselo, por favor. Esto se escribe así. Sales, ese es un error. Sales es ventas. Y sale es vender. Eso está malo, así que cambien. ¿Do Ricardo and Max get money from sales? What do you think according to this? Ricardo and Max. ¿Leamos? ¿Qué creen ustedes? Yeah. No, they don't. They don't. No, they don't. They don't receive money from sales, okay? No, they don't. They don't receive money from sales. En este caso sería un poquito repetitivo, right? Podemos dejarlo solo la respuesta corta o la respuesta larga, right? Una de las dos. Pero si necesitamos, si hacen algo diferente, right? Tenemos que escribirlo. Ahora, ya tenemos dos, nos faltan las otras cuatro. Vamos a utilizar esta lectura para completar para responder estas preguntas, ¿ok? Comencemos, Douglas.
En este caso, lo que usted dijo anteriormente, si se dedica a otra cosa, podemos responder. Ajá. Lo que se dedica, sí. Lo que es verdad en este caso. Exacto, pero primero respondemos con yes, no. Yes, no, okay. Ajá. Yes, no, short answers. Primero, respuesta corta y después la explicación. Exactly, exactly. Very well. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Teacher, yo. Ajá. Por ejemplo, le dice Duo Neida and Nelly Cells Antivirus. En lo que sí, en Duo me dice Install Antivirus. ¿Lo venden? No, o sea, they just install it. No, they don't. They install antivirus. Muy bien. Thank you, Carlos. Sure. Yes. Me corrige si estoy mal. Okay. En el número cuatro, la respuesta no. They don't. Oneida and Nelly to repair computers. Oneida and Nelly. To repair computers. Do repair. No. To. ¿Por qué ponemos to? Pues no sé, como por. Como para decir que ellas lo hacen, ellas reparan. ¿Cuál es el verbo? Repair. Ok. ¿Por qué estamos cambiando el verbo? No tenemos que agregarle nada más al verbo. La única forma que lo vamos a cambiar es cuando tenemos third person singular. No hay que ponerle nada adelante ni nada atrás. Nada, solo tal cual. Repair computers. Exactly. Ok. Vamos a ver infinitivos más adelante, señor Douglas. Gracias. Do Ricardo Max repair Okay, are we ready?
I'm ready. You're ready? Okay, very good. What about the others? Okay, so let's continue, right? Let's see here. This number two, Carlos, what do you have? Duoneida and Nelly sell antivirus. Duoneida and Nelly sell antivirus. They install antivirus. No, they don't. No, they don't. They install antivirus. Antivirus. Okay, very good. Thank you so much. They install antivirus. Thank you so much. Who is next, Carlos? Escoge alguien que no haya participado. Catiel. Catiel. Catiel, go with number four. Do Ricardo and Max write reports? Catiel, Mayren Aguilar. Hi, Ricard, number four. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Is that correct, guys? To Ricardo and Max write report. Very good. Thank you, Catiel. Who is next? Who is next, Catiel? Douglas. Douglas. Okay, Douglas, go. Okay. This is number... Number four. Four. Yes, they do. Okay. Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. Who's the last one, Douglas? Eliana. Eliana, do Oneida and Nelly install programs? Yes. Teacher. Yes, they do. Okay. Yes, they do. So we go here. Right. Que no tiene un error de que hay tres cuatros. Claro que sí. Por eso tiene que poner atención. Ajá. No, yo dije la número 4, la correcta 4. La yes they do y la número 4, que no es la 4, que debería ser la 5, es no they don't. Ok, do Ricardo y Max repair computers, Douglas. Ah. Do Ricardo y Max repair computers. Yes. Yes they do. Yes, they do. Ah, okay. Right. If we go here, it says Ricardo and Max, right? Oneida Chicas and Nelly Pineda repair computers, right? So here, no? Yes, they don't. No, yes. They don't. No, they don't. Ellos no las reparan, chicos. La que las reparan son Oneida. Así es, Oneida and Nelly repair computers. Ahí donde le hice la pregunta yo anteriormente. No, they don't. Oneida and Nelly repair computers. What is going on with my computer here? No. They don't. Ahí el número 4, que no es el 4, pero es el 6. No me confunda. No me confunda. Okay. And now, Eliana, do Oneida and Nelly install programs? This here, install antivirus? The antivirus is a program, right? So yes, they do, right? Very good. Thank you, Douglas. Thank you, Sonia, Eliana, Carlos, Catiel, right? Thank you for the answers. Now,
This one is about yes, no questions, right? Ya hicimos yes, no questions durante toda la semana, right? So let's go ahead. ¿Sí, Eliana? En la número 4, donde dice tú, Ricardo, en reparar el compu, no es tú, y se le puso times. Ricardo. Quiero ver. Porque le pone day. Ajá. Ricardo. No, day. No es do. No. No. Aquí no dice que ellos reparan el computador. If we pay attention to this, aquí no dice que ellos reparan. They keep track, they write reports, and they buy new merchandise. No dice que reparan computadores. Oneida chicas en Nelly, they repair computers. Yo decía en el auxiliar, no sé si me voy a entender. La respuesta está correcta. La respuesta está correcta. No, they don't. El auxiliar, como es negativo, se utiliza do. En negativo, do not. Y ya contractado queda como don't. Tal vez para abonar, Eliana, el they es que está hablando de Ricardo y Max. O sea, exacto, ellos. Ok, continuemos. Vemos las yes, no questions here. Aquí todas están con do. Entonces es más fácil. Vamos a hacer yes, no questions in simple present using do only. ¿Ok? Solamente tenemos you, they, we, I, Milena and Pablo. Como decía Douglas, they. Right? So, how would you make the question for number one? Juan Francisco, ¿cómo haría usted la pregunta? It says, you work company. How would you make a yes, no question? No question. Yes, no question. Do you work company? Do you work in a company? Excellent, Juan. Do you work in a company? Right. Aquí el libro nos está dando como las palabras claves. Right? Right? So here, do you work in a company? Very good, Juan. Yes. Do you work in a company? Yes, I do. Okay, vamos a hacerlo como que una persona, una persona pregunta y la otra responde. Una mini conversación. Right? Do you work in a company? Yes, I do. Right? Dalia, number two. Do they check in the product? Do they check the product? In the product. Do they check the product? The product? Right? Do they check the product or in the in product? Checking the product? Así me dijo. ¿Así? ¿Así? Así está bien también. Check-in es como cuando recibimos los productos. Alguien recibe inventario. Right? When you receive the inventory, you check in the product. Oh, okay. Five café listos. Okay. You write it. You check in. Así lo podemos dejar también. Ahí esa pregunta iba a ser, teacher, de que cuando lo recibo es in the product, pero cuando lo reviso o cuando lo chequeo, en este caso, veo que todo está bien, también es lo mismo in the product. La misma check-in, check-in es eso, check-in, así, check-in, no le agregamos nada más. Do they check-in the products? Check-in es que usted lo está recibiendo, ok, está recibiendo el inventory, todos los productos. Si usted los está revisando, entonces you're checking the product, check-in, que sería revisar. Aquí está en el chat, check-in.
Muy bien, Douglas. Do they check in the product? No, they don't. Right? No, they don't. Ahora, ya hicimos dos acá. Right? Hagan ustedes las otras tres. Vamos a ver. Listen, recuérdense, listen to, listen to, listen to. Okay. Listen es la mamá, to es el bebé. Van siempre juntos. Listen to, listen. I listen to the students, listen to the teacher, listen to the radio, listen to my mom, listen to. Mientras ustedes hacen eso, yo paso la asistencia. Armando José Garméndez Lemos. Ay, Armando José ya no vino. Carlos Alberto Morales Recinos. Here, teacher. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Presente. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yanet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Cadelín Estela Ortiz Abarca. Presente. Carmen Estet López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Sara Abigail López Portillo. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Thank you so much. Now tell me guys if you already Do you finish? Thank you.
Yes. Yes, okay. Douglas already finished. Elsa? Delmi? Karen, did you finish? No. Finish. Okay, thank you, Carlos. Karen? Hola. Do you finish? Sí, ya. Okay, do number three, please. Yo puse, do we listen to the customers? Do we listen to the customers? Yes, yes, we do. We do. Very good. Thank you so much, Karen. Number four, please tell me. Delmi Escobar, number four, please. Delmi, are you there? ¿Está ahí, Delmi? Ok, ayúdeme, Eliana, con la número cuatro. Do I need material? No, I don't. Do I buy new material? No, I don't. Very good. Thank you so much. Thank you, Eliana. Let's continue with Dilcia. What is Dilcia? Number five. Tú, Milena, and Pablo de Sin Logo. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Very good. Thank you so much. So we got the questions and the sentences, right? Do you have a question right now? ¿Tienen alguna pregunta de esa actividad? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Cómo se sintieron? Fácil, ¿verdad? Yo tengo una pregunta en la 3. We do. Yes, you do. En esto de do we listen to the customers, del artículo de en una ocasión le había puesto en una oración y me dijo que no, y que no iba, solo sería se lo podemos customers. Ok, se lo podemos poner, por ejemplo, si ya estamos hablando the customers, es algo específico. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en ad hoc, right? Y me dice mi supervisor, ok, listen to the customers. ¿A qué customers me estoy refiriendo? A los de doc. Right? En cambio, si estamos hablando de algo general, decimos listen to customers. Right? Lo que pasa es que como hablamos español, hacemos uso del da demasiado. Okay, por ejemplo, yo le digo, la Dalia, el Douglas, la Karen. Eso no se utiliza en inglés. Entonces, eso también lo hacemos nosotros porque obviamente estamos tratando de entender el inglés y hacemos un calco de inglés, de español a inglés, y por eso hacemos sobreuso del da. Ese sí está correcto. Okay, muy buena pregunta. Gracias, Alexander. Excelente. Thank you. Dilcia, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué es customers? No sé. For example, I am selling this. Do you want to buy this? Do you want to give me money for this? If you say yes, okay, $10. No, $11, right? And you buy this product from me to you, then you are my customer. Right? So
If I go, for example, to Super Selectos every week and I buy my food, I am Super Selectos customer because I pay money for their products. Right. So what do you think is customer, Dilcia? Yeah. Hmm? Yes? El costo de los productos. No. The person who pays for the product. The person, not the product. So what is customer? ¿Sí, Katia? Is similar for the client. Client, yes. Is similar to client. Lo digo que por... a reventar los oídos. Okay. The only thing is that with clients, right? We have a client, we have a customer, right? Client, customer. Por ejemplo, si ustedes van al Super Selectos, okay? Si usted va al Super Selectos, usted es un customer, es un cliente, right? Pero Super Selectos es el client de Unilever, por ejemplo. ¿Por qué? We have customer, client. The client spends thousands of dollars, right? Hundreds of thousands of dollars buying products. We only spend maybe $10, $20, $100 at Super Selectos, and we don't spend much, right? ¿Se entiende la diferencia entre customer y client? Sí. Okay, muy bien. Very good. Thank you, Dilcia. Let's continue. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Verdad que cuando, por ejemplo, en las 5, que están los dos nombres, o cuando hay más nombres, sí podemos utilizar Today Design Logo? Design Logo, yes. Today Design the Logo, yes. Ok. Recuérdense, van a sustituir los nombres por pronombres siempre y cuando ya hayan mencionado los nombres. Right. Por ejemplo, ¿do Milena and Pablo design logos? Yes, they do. Aquí ya no tengo que decir, yes, Milena and Pablo do. Puedo decir, yes, they do. ¿Por qué? Porque ya sé que they se refiere a nombres que se han mencionado anteriormente. Right. Thank you, Elsa. Now, let's continue here. Well, we have here daily activities. We're not going to do that. We're going to work with questions with the simple present, right? Just no questions, pero ahora haciéndolas con el do y el does, con el does, right? We have the first one. Look at this. Eso estamos en la página 26, right? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. We're gonna put here, does Juan, right? Does Juan fix the AC? Does Juan fix the AC? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Tenemos una pregunta, right? Vamos a crear esta pregunta con base en la respuesta que se nos ha proporcionado aquí abajo. Es un poquito más difícil, okay? Porque tenemos la respuesta y tenemos que pensar qué clase de pregunta vamos a hacer. Traten de utilizar el mismo verbo que ya se les está dando. ¿Cuál es el verbo en la número 2? Elsa. Yes, she does. She sends many emails to customers. What's the verb? Sends. Muy bien. Carlos, what's the verb in number 3? No, she doesn't. She cleans the first floor. No, she doesn't. What's the verb? ¿Cuál es el verbo? What's the verb? Does. No. Doesn't. Ese no, doesn't no es un verbo. Doesn't es un auxiliar. Cleans. Cleans. Very good. Dalia. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Keeps. Keeps.
Muy bien. Esos son los verbos que van a utilizar para sus preguntas. ¿Ya les hice las preguntas? Vamos a ver. Number two is going to be for José. Number three, ya vamos a ver. Hagamos las preguntas. José, do you have number two already? Yes. Go ahead. Does Mariana send many emails to the customers? Aquí no tiene el T. Customers. To customers. Okay, muy bien. Yes, she does. She sends many emails to customers. Very good. Thank you, Alexander. Veamos. Alexander va a escoger en 3 segundos a alguien más. Veamos que está listo. 1, 2, 3. Who's next? Douglas. Douglas. Number three. Aquí sería does Mary clean the second floor? Does Mary clean the second floor? Okay, good. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Muy bien, muy bien. And who's next? Douglas, tell me 1, 2, 3. Sería Kathleen. Kathleen. Number four. Kathleen. Yo creo que no está Kathleen. Ortiz Abarca. No, escoge a alguien más. No sé si Sonia ya pasó. Sonia, vamos, Sonia, number four. Ok, does Eric keep tracks on the sales? Keep track on the sales. Recuérdense que ese sales está malo, ¿verdad? Lo cambiamos. Mm-hmm. Keep track on the sales. Very good. Sería track, teacher. Track. Ay, track. Track. Thank you. Thank you so much. Right? So we got this. Do you have questions about these questions? ¿Tienen preguntas acerca de la estructura de estas preguntas? Teacher, y los gringos hablan así, usando todo esto. No. No. Solamente los gringos que leen. Mm, ok. Sí. Sí, porque yo no les escucho ni el DAS. No. Lo recuerdes, es como nosotros hablando español. Ok. ¿Eh? Nosotros no hablamos bien español. No nos demos mentiras. No hablamos bien español. No ocupamos las reglas básicas. Decimos cosas que no debemos decir, pero si nos hacen un examen de español, muy probablemente lo vamos a pasar y con muy buena nota. ¿Por qué? Porque es nuestro lenguaje nativo. Entonces, es lo mismo con ellos. Los únicos que hablan español de la forma que nosotros lo debemos estudiar son los gringos que están en college, en university levels, aquellos que están estudiando y que están en el área académica. ¿Pero por qué lo estudiamos así? Porque como este es inglés para el trabajo, cuando usted venga a trabajar, le van a decir, ok, Sonia, hágame un correo electrónico y me lo envía al cliente, send it to the client. Usted no va a enviar un correo electrónico así todo chambón, lo va a enviar bien escrito, entonces tiene que escribirlo bien. Porque el client, si tiene dinero, si ha estudiado, entonces probablemente le va a decir, ay, este que me envió el correo no puede escribir, échenlo. Entonces okay. Por eso lo estudiamos así. Ya para hablar, cuando ustedes vayan avanzados, se van a fijar que ya ustedes lo van a entender. No sé cómo explicarles. Por ejemplo, yo afuera, aquí en mi sala, con mi esposo no hablo inglés de la misma forma que hablo aquí.
right? Hablamos diferente, porque ya es en inglés de estar en la casa, right? It's totally different. Pero si yo lo tengo que hablar, o sea, con mi jefe, si no me echa, right? So I have to be very formal and professional, right? Even when you're right. That's why. Okay. Thank you, Sonia. So we got there. Acá Adeline dice, acá estoy. Ay, acá Adeline, no la vimos. No la vimos. So we're going to go ahead and do this one. This one is really good. And for this, we're going to do the following. You're going to have 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos con reloj en mano. Okay? We're going to have 5 minutes. In 5 minutes, you are going to write your daily routine at work. Va a escribir su rutina diaria en el trabajo. Okay? What do you do at work every day? What are the activities that you perform every day? What do you do first? What do you do at 5 a.m.? Si entran a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, qué sé yo. Right? Si entran a las 6 de la tarde, como yo. What do you do in your daily routine at work? Right? Ahora, cuando terminen su daily routine, vamos a hacer lo que hicimos ayer. Vamos a tener 5 minutos para escribir lo que podamos en 5 minutos. Right? Once you have done that, once you have completed your writing, you're going to send your writing to the chat in WhatsApp, okay? Once you have done that, someone else is going to check it. Alguien más lo va a checar, okay? Escriban actividades que hacen o que no hacen, okay? Sobre ustedes o sobre alguien más, right? It's okay. Or let's do something. En 5 minutos vamos, son las 9:29. A las 9:35 vamos a parar esa actividad. Van a escribir actividades que hacen ustedes y que hace un compañero o compañera de trabajo. Right? Let's do it. Let's start about now. I'm going to share my audio from my computer. Right? So you can hear the recorder, the chronometer. Oops, no. Okay, online timer. 5 minutes, guys, it's starting right now. Let's go. You will listen to it. Remember, it's about you and a coworker. Alguien me ayude a decir cómo es la palabra, como encender, pero hablando de la computadora. Turn on. Turn on. Ah, okay. Mm-hmm. How do you say, acuérdense lo que aprendimos la semana 1. How do you say encender in English? Turn on.
2 minutes. Teacher. Yes. Bueno, yo solo conozco el after that, pero también se puede decir them. Both are okay. Yeah. Okay. Are you ready? We have only 41 seconds. Daddy. Ten, nine, eight, five, four, three, two, one. Okay, stop. Stop, stop, stop. Stop. Now that you have stopped, I want you to send your writing to the chat, to WhatsApp. Send the writing to WhatsApp. Enviamos todos el writing a WhatsApp. Muy bien. Frank ya lo envió. Okay. We got Dale Chavez, very good. Enviémoslo.
Okay. So we're going to do the following arrangement. ¿Todos lo están enviando? Enviémoslo todos, por favor. No escucho la regla, el lente se puso lento. Viene, está fallando el teléfono que estuviera estable. Okay. Vamos a ver, revisemos lo que tenemos. Juan, you're going to check José. Okay. José, you will check Catiel. Catiel, Eliana. Eliana, Sonia. Sonia, Carlos. Carlos, Douglas. Douglas, Dalia. Dalia, you check on Dilcias. Dilcias, you check on Elsa. Elsa, you check on Cadeline's. Cadeline, you will check on Delmi. Delmi, you'll check on Karen. Karen, you'll check on Juan. Okay? Let us go. Let us start. Aquí veo el de Douglas, Sonia, Carlos, veamos Jamilet, Alexis, Catiel, Dalia y Frank. ¿Los demás? Enviémoslo, por favor. Lo que tengamos, enviemos. Esto no es examen, esto es práctica. ¿Ok? Vamos, sin miedo. Entre más practiquemos es mejor, chicos. Vamos, vamos. No sé si Dalia ya lo envió. Mire ahí. Se me ha trabado el cel. Mire, cuando a mí se me traba, no es buen consejo, yo lo agarro y lo hago. Y se destraba. Borra el caché al teléfono. No lo limpia, por eso le traba. Vamos, chicos. Karen, Delmi, enviemos lo que tenemos, por favor. Perdón, Elsa. ¿De quién iba a revisar yo? Elsa, usted va a revisar el de Cadeline. Gracias. Teacher, ¿de a quién iba a revisar? Eliana, you will check on Sonia's. El de Dalia. Ok, ya tenemos acá 7749. ¿Quién es? Yo, Eliana. Vale, entonces esa es Eliana. Ya mi Hernández ya está. Eliana, ah, vaya, le puse aquí. En la tacita de café es Cadeline, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Cadeline le corresponde revisar el de Delmi. Delmi, ¿cuál es el suyo? El 7311. Sí, ese es el mío. Ok. Vamos, recuérdense que estamos utilizando simple present. Subject, verb, complement. Sencillo. Right? Subject, verb, complement. Veamos si esa, según ustedes, si ese parrafito que sus compañeros han escrito tiene esos detalles, simple present. Recuérdense, aquí, si usted va al traductor de Google y escribe en español y lo traduce a Google, eso no es aprender inglés. No lo es. Simple y sencillamente no lo es. ¿Por qué? Porque ahí usted me está comprobando que sí es bueno en utilizar la computadora, perfecto, en ir al buscador de Google, muy bien. Pero no está practicando sus habilidades en inglés. Si usted puede hacer de 5 oraciones, una le sale bien, perfecto. Esa oración no le salía bien hace una semana porque no había tenido clase. Right? Entonces, vamos y hacemos la actividad. Vemos, Alexis puso. Él solito se puso 10. Como que es autoevaluación. Creo que estaba en bachillerato. No, es el de Catiel. Ah, Catiel, ok. Sí. Ay, le me dio la tacita de café, ok. In my daily routines, ok, I go to work at 7 a.m., I start work at 8 a.m., I turn on my computer and prepare the report, everything.
and they call my clients. Hay dos errores. Revíselos. Dalia, envíe el suyo, por favor. Ah, Dalia es el de Yami, el que dice Yami Hernández. ¿Qué? Ah, no, Dalia, ¿dónde está Dalia? Se fue Dalia otra vez. Ah, no, ahí está Dalia. Dalia ya envió el suyo. Sí, ya lo envié. Es el segundo, me parece. Ah, sí. El 7645 es, ahí dice Dalia Chávez. ¿Con S o con Z, sí. Dalia? Chávez. Con Z, pero me equivoqué. ¿Cómo se va a equivocar en su nombre, Dalia? Explíqueme. Explíqueme eso. Ok, veamos. ¿Hay dos errores, José Alexander? ¿No tiene 10? Solo confirmando, es entonces donde dice el sujeto I call to my customers. And then I call to my clients. Puede ser clients o customers, no hay problema. Clients. Okay. I call my clients. You call someone. I call Sonia. I call Juan. I call Douglas, right? Call someone or call somebody. Pero no sé, I call to Juan. Teacher, ¿y es correcto I get up o I wake up early? Ah, good. For example, Sonia, every day I wake up at 7 a.m. I wake up. And then I start watching my phone. I go to Instagram, I go to TikTok, and I get up until 8 a.m. Okay, wake up, get up. Despierto. Mm-hmm. You wake up, and then you get up from your bed. Okay. Entonces es I get up. Mm-hmm. I wake up like 5 times during the night. Y me despierto como 5 veces. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. I wake up. Mm-hmm. And then I call my clients. Muy bien. ¿Hay otro error? How do you spell routines, Jose Alexander? Ahí dice routines. Como el routing number del banco, del numerito del banco, de la cuenta, chequera. Yo veo que todo bien. No sé si me equivocaré evaluando. Ay, Dios, teacher Carlos. ¿Quién está evaluando usted? Estoy evaluando a Douglas. A Douglas. I arrived at work at 10 a.m. And the first activity is turn on the PC and check emails. Then I make calls to call my supervisor. Okay, then I call my supervisor about courses. My companion prepared training of the group. My companion sería mi compañero, Douglas. ¿Qué es eso, Douglas? Ya se fue Douglas. Ok, ahí le vamos a poner my coworker en vez de companion. Companion es alguien como que le hace compañía a uno. Ok, y los compañeros de trabajo no. Los compañeros de trabajo son eso, compañeros de trabajo. Eso que es familia, que no es que eso es mentira. Si es para lavarnos el cerebro a los pobres. Ok. My coworker, mi compañero de trabajo. O my colleague. Right. Me parece que está bien. No sé si me corrige, por favor. Es. ¿Quién puso eso? 7645. I enter at 9 a.m. I clean my cubicle. Dalia, I drink coffee. What is coffee? Coffee. Oh, coffee. Ajá. Coffee, pero ahí dice coffee. I write the number phone, the phone number. I make many calls every day. Vale, vamos a ver acá. I start my work. Vamos a poner aquí en el chat. I start at 9 a.m. Qué chivo. Horario diputado. I start at 9 a.m. Right?
I clean my cubicle. Perfect. I drink coffee. I write phone numbers. ¿Para qué escribe phone numbers? Usted está todo digital ahora. I write phone numbers. Usted se hace la loca. I make calls every day. I make calls every day. Right? Ahí. Así tiene que estar escrito whoever wrote that sentence. ¿Estamos bien ahí? Good. Okay, I will count 10 minutes of one. After that, I join in the call. Okay. Nueve por si acaso. I attend to customers. I attend customers. Attend customers. Veamos. My coworkers solve problems. Right. Solo lleva una T. No lleva dos. I make phone calls. Muy bien. Ahora. Tengo acá una que solamente tenemos. Solamente tenemos como una lista con horas. ¿Ok? La lista con horas está bien. Lo que pasa es que aquí no tenemos ni sujeto, ni verbo, ni nada. Solamente tenemos 6, breakfast. 7, order supplies. 7:30, order offices. MD, have lunch. ¿Ok? Esto me suena más como cuando el jefe nos deja a nosotros qué hacer. Ok, a las 7 desayunas, a las 7 ordenas a esto. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el módulo 3. Imperatives. ¿Ok? Dar órdenes. Ahora, vamos a seguir acá. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende el uso de simple present? Sí. ¿Yes? Ok, vamos a seguir. Ok, Santo Padre, tenemos poquito tiempo. Right here. Okay, so before we continue, this is going to be our last activity, right? I am going to give you some verbs. Yo le voy a dar los verbos y ustedes van a escribir sus preguntas y sus respuestas, pero en esta vez van a ser sus respuestas completas, okay? So this is the list of verbs that you can use. Aquí son cuatro preguntas. Right? Yo le puedo escribir diferentes verbos, cada quien utiliza los que quiera. Right? Okay, you have some verbs here that you can use, right? Now you have some of the verbs. If you want to, you can use this or you can use your own. There's no problem. Right? Pueden utilizar esto o pueden utilizar los que ustedes quieran, right? So we have this verse, right? Write your questions and full answers, okay? Escriban su pregunta y su respuesta completa. Puede ser respuesta negativa o respuesta positiva. You decide what to do there. Let's start. Individually.
Do you finish? En lo que ustedes terminan, yo paso asistencia. Vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Let's go here. Armando José no está. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Okay. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar de Landa Verde. Presente. Dilce Emilete Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Elsa Yanet Goches Mejía. Presente. José Alexander Hernández Carvajal. Presente. Juan Francisco Hernández Mejía. No. Caderín Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Presente. Catiel Mayren Aguilar Morales. Presente. Kelly Erika Hernández Melara. Sara Abigail López Portillo. Y Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Okay, perfect. Perfect, perfect. So we're going to go ahead and check on this right now, right? So what are the questions that you have? Does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De las que ya hicieron, de estas? ¿Alguien creó alguna? José, do you have any? Yes. What do you have? I have the second. Do you watch TV with your brothers? Very good. Do you watch TV with your brothers? What's the answer to that? Yes, we do. Yes, we do. Okay, very good. Elsa, yes, go ahead. Does she listen to music? Do she listen? Does she? Does she listen to music? Very good. We can say, does she listen to rock music? Does she listen to reggaeton music? Right? Does she listen to banda music? Right? We give more information. Thank you, Elsa. Okay. Dalia, what do you have? Does she cook rice? Oof, delicious. Very good. Mm-hmm. Yes, she does. Yes, she does. Francisco? Yo había puesto el listening rock, pero no le había puesto music. Do you listen to
rock music? Very good. Do you listen to sí, rock sí. Music? Do you listen to rock? Solo que no le había puesto music. Póngaselo. Ahí se lo puse ya. Póngaselo. Hi, papi. Do you listen to rock music? Very good. Yes. Very good, Juan. Write it down. Let's see, Yamilet, what do you have? Es la... ¿Qué número me dijo, perdón? Cualquiera que usted tenga. Ok. Hizo una... Does he... Was he car? Perdón, the car. Does he no. wash the car? Sí. Does he wash the car? No, he doesn't. Cochino. Ok. Thank you so much, Dilcia. Thank you. Carlos, what do you got? Do you cook in the night? No, I don't. Okay. Do you cook at night? At night. Y esto es para todos. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Miren, todos llevan in the, pero en la noche decimos at night. ¿Ok? Esa es regla. ¿Por qué? Porque así lo dice el inglés. Okay. Very good. Ya sentía que se esperó. Ok. Very good. Thank you, Carlos. Thank you, everyone. Este día, como dijimos, le corresponde a José Alexander. Right? ¿Se va a quedar, José? Creo que no. No. Sonia, necesitamos revisar su examen. ¿Tienes 5 minutos? Sí. Ok. Perfecto. Then everyone have a beautiful night. Sí, es que yo creo que ya lo hizo, pero algo está malo. Bye, bye. No puedo creer que tenga 68. Bye, everyone. Teacher. Oli. ¿Y con el mío? ¿Qué pasa con el suyo? Con el examen. Usted solo me mandó imágenes de lo que está bueno. Yo no entiendo qué es lo que necesita ahí. O sea, es que cuando me dio las notas, no me dio nota del examen, por eso dije yo que lo había enviado, pero no sabía si es que por eso aparecía o... Pero me envía usted notas de lo que ya, de lo que hizo, y me envía siempre el mismo ejercicio. Me envía solo un ejercicio. Me envió el mismo ejercicio 8 veces. Necesito que me comparta pantalla para saber qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa, búsquelo ahorita, váyase a la plataforma, búsquelo y me lo comparte y se une de nuevo a la clase, ¿ok? Porque solo es de 10 a 10 y 10, me puedo quedar solamente con una persona. Hágalo y en 5 minutos se conecta porque voy a hablar con Sonia, rapidito, ¿ok? Búsquelo ahorita. Sonia. Sí, teacher. Vaya, ahorita puede compartir usted su pantalla, puede compartir dónde está la plataforma. Sí. Okay. Bien. Usted es Sonia Maribel, ¿verdad? Sí. Es que esto es lo que no entiendo. ¿Por qué sale con pajita nota? Eso quiero ver yo. Vaya, voy a compartir la pantalla. Sí. Estaba viendo el progreso. Esto es lo que yo tengo. Vaya. Estaba viendo esto. Ahí está, mire. El. ¿Cuál es el examen? El midterm es ese. El que dice este el... es. Sí. Ahora, vámonos para arribita, quiero ver. Vámonos para arriba. Váyase donde dice curso. Ok. Váyase a sección 2. Sí. Ahí está. Váyase a midterm. 4 preguntas, dice. Quise salir mal. Vaya, vámonos para abajo. Aquí tenemos, pero ustedes salen bien, yes we do. Vamos para arriba.
que está en 25. Esa es la 4. Dele la 1, 2 y 3 para ver que, cuál es lo que tiene de nota. Anterior. Ajá, sí. Ahí. Parte 1. Esta ahí. Está mal. Vaya, ahí tiene esa. Lo que pasa, ¿cómo se dice? Sonia, que usted tiene que tener 80 de nota en los exámenes, uh-huh. en todas las actividades. Si usted tiene menos, entonces esa nota aparece como reprobada. Y usted al final, uh-huh. con el curso de INSAFOR, va a aparecer reprobada. Usted puede volverlo a hacer. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí. Sí. Ah, ok. Hágalo de nuevo. Hágalo de nuevo. Sí. Y lo envía. Correcto. Lo mismo, haga lo mismo con la tarea 2, creo yo. Sí. La de la sección 2. Sí. Hágalo de nuevo para que no se quede con esa nota tan baja, porque tiene 65, entonces. Va. No es correspondiente con su trabajo en clase. Va. Voy a hacerlo entonces. Bueno, perfecto. Gracias. Thank you, Sonia. Vamos a ver si se conecta Dilcia. Ah, no, dale, perdón. O Dilcia. Conéctese. Dilcia. Ay, a mí le voy a poner. Bye. Buenas noches, Chicho. Buenas noches, Sonia. Que le vaya bien. Take sí. care. Say hi to your pets. Okay. What's his name? Snoopy. Snoopy. Ah, oh, so cute. ¿Es niña o niño? Niño. Ah, oh, so cute. Uh-huh. Tan bonito. Bye, Chicho. Bye, bye, Sonia.
¿Ya lo encontró, Dilcia? Sí, ya. Ok, compártame la pantalla. Le doy acá donde dice compartir. Sí, señorita. Ok, ahora quítela, váyase a la pantalla de la clase. Ahí está. Uh-huh. Inscripción, vaya, entra por favor. Perdón, entre a la plataforma de. De inglés corporativo. No, ahí no está. Debe entrar a donde hace las tareas. Sí, solo que se me cerró, creo, la página. Porque lo. Vaya ahí y vaya donde dice 71. Vaya ahí, ahí en Chrome. Vaya donde dice 71. Ahí arribita. Arribita dice el número 71. Arribita, la parte de los tres puntos. Ah, ya. Aquí está. Ahí está el curso PENIT. Ajá. Uh-huh. Bye. Ahora, necesito que me haga un favor, dele vuelta al teléfono. Así. Ajá, dele vuelta al teléfono, a la pantalla del teléfono. Exacto, ahora vaya a hacerla. Ok, muy bien, mire qué diferente. Bye, ahora nos vamos a ir. Permítame un segundo. Vaya hacia donde dice curso. Ok, váyase para abajo. Uh-huh. Acábate. Continuar con el curso. ¿Sí? Ahí no le dé clic. No, aquí era. Vaya. Vámonos de nuevo donde le dije, váyase a curso. Dele para abajo. Dele sección 2. Dele midterm. Vaya. En el midterm tenemos parte 1, 2, 3 y 4. Vaya a la parte 1. Ahí está en la parte 3. Vaya a la parte 1. Arriba, siempre arriba. Ahí hay 4 lapicitos. Mire, usted está en el lapicito número 3. Vaya a lapicito número 1. Acá. A la izquierda, exacto. Vámonos para abajo. Un poquito para abajo. Ahí. Mira, ahí dice que se ha sacado 15 de 25. Uh-huh. Entonces tiene que volver a hacer ese ejercicio. Uh-huh. Okay. Ok, ahora vamos de nuevo para arriba. Vamos al número 2. Vamos otra vez para abajo. Ese está bien, tiene 25 de 25. Vamos al siguiente. ¿Está bien? Uh-huh. Y el último. En ese tiene 25 de 25. Muy bien. Entonces, en este examen, usted solamente ha perdido 10 puntos. Tiene 90. Vamos otra vez a la sección 2. ¿Dele clic en sección 2? Ya. Vámonos donde dice arriba, Unit 2 Daily Routines. Acá. Ajá. Uh-huh. Vaya, esas tareas ya, esa tiene 20 de 20, muy bien, la tarea 10. Vamos a las otras tareas, la tarea 9, 8, 7 y 6. Le doy siguiente, ¿verdad? No, corazón, vaya hacia arriba. Está en la tarea 10, necesito que revise la 9, la 8, la 7 y la 6. La 10... Esa es la 10. Váyase a la anterior. Está bien. 20. Vamos otra vez. Siempre arriba. Uh-huh. Yo creo que no baja. Uh-huh.
Esa es la videoconferencia, eso no lo necesitamos ver. Eso está bien, 20 de 20, vamos bien aquí. Ajá, la siguiente tarea. Siguiente tarea. Ahí vamos, 20 de 20, ajá. Y la tarea 6. Ahí, 16 de 20. Esa tiene que hacer una otra vez. Vámonos para abajo. Ok. ¿Vamos para abajo? Sí, vamos para abajo. Esa, esa. You, ahí dice you to go. ¿Eso es lo que está malo? Parece que hay otra más arriba, arribita está otra malita. Quiero ver. Esa, es la única que está mal. Vuelvo a hacer esa y ahí tiene, va a mejorar su nota. Ok. Ok, perfecto. Eso sería todo. Sí, sí, y siempre revise que todos los ejercicios vayan enviados y que aquí donde dice 16-20, usted tiene que sacar 20 de 20 o 25 de 25. ¿Ok? Ok. Perfecto, Dalia. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente. Solamente. Sí. Ok. Muy bien, entonces, paso buenas noches, Dalia. Have a beautiful night. Buenas noches. Thank you. Bye bye.